Hello guys, how are you today? Hello, hello. Hi, good evening. Hello, good evening, teacher. Good evening, how are you today? Good evening. Good evening, teacher. Good evening, classmate. Ay, qué bonito cabello, hello. Candy. No inventes, se le ve bonito. Thank you. Ay, no me peines. Wow, beautiful hair. Okay, welcome guys to the class. Okay, let's continue with the people that no antes que nada, in Spanish. Creo de que hay dos tipos de inscripciones, ¿verdad? Uno para las personas que lo hacen a través de fichas, ¿verdad? Que creo que son becas, ¿sí, verdad? Sí. Y la otra es las personas que cotizan. Sí, estamos. Entonces, para las personas que llenan ficha, tengo entendido que todavía no, ¿verdad? Que todavía están en proceso. Entonces, por eso a veces ustedes se preguntan en el grupo si alguien tiene conocimiento, pero hasta donde yo tengo entendido, todavía están en espera, ¿verdad? Uh-huh. No les han escrito, nadie les ha escrito de los que llenan fichas. No, aún no. No, ¿verdad? Estamos en espera entonces, igual mañana yo voy a volver a preguntar. Todos terminamos plataforma, ¿verdad? Ya estamos libres de la plataforma, ¿verdad? Sí, asumo que sí. Tengo curiosidad con Esteban. Siempre le he visto el fondo. ¿Qué es lo que tiene en el fondo, Esteban? Son dibujitos, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Hoy es el día. ¡Ay, qué bien, qué bonito! ¿Y ustedes lo dibujan o son recortes? Son impresiones, las recortamos y mi hijo las colorea. ¡Ay, qué tan bonito! Yo tenía la duda porque como de lejos se ven así como incluso como que fueran de... Ay, como mía. Bueno. Parece que sí. Ajá, sí, sí, se ven. Ajá. Sí, sí, tiene bastante y casi toda la puerta la ha llenado de eso. ¡Ay, qué bonito! Al final eso es lo que queda, ¿verdad? Imagínense que si ustedes... Una de las puertas, la otra está llena también. No, sí, yo ya tengo estampadas las paredes también. Imagínense cuando si usted deja esa puerta así, va, cuando su hijo se case y ya tenga sus nietos, va y le venga a visitar, si sigue en esa casa, ¿verdad? No sabe uno. Imagínense qué bonito, que hasta se van envejeciendo ahí los stickers. Ok, después del momento sentimental, ya hablamos de eso, ¿verdad? De lo de las inscripciones, algunos me imagino que si es a través de que cotizan y de la empresa, sí ya están inscritos, ¿verdad? Quiero ver qué más les iba a preguntar. ¿Alguna otra duda que tengan? No. No. Ok, today is the last class, guys. Esta es la última clase. Sí. Hemos visto varios temas. Hemos llorado, hemos reído. Ah. O sea, hemos visto varias cosas, ¿verdad? Sí, hemos llorado, yo sí, todo, porque por lo menos algunos han estado enfermos. ¿Verdad? Ha sido un proceso difícil. Pero de todo eso siempre... Yo no sé si ustedes son creyentes o no creyentes, pero de toda situación Dios siempre saca lo mejor. Así que ese es mi consejo, ¿verdad? Que no importa el proceso que estén pasando, si ustedes van tomado de la mano de Dios, si ustedes tratan de hacer la voluntad de Dios, por más oscuro que sea el proceso, siempre Dios lo va a tomar para bien y va a ser una victoria. Y además de eso, va a ser un proceso que le va a ayudar a los demás. ¿Sí? Así de sencillo.
hagamos la diferencia donde quiera que estemos. No seamos del montón. Seamos diferentes. Seamos la luz en donde quiera que vayamos, ¿verdad? Y no dejen de luchar. Por muy oscura que sea la adversidad y todo lo que estén pasando. No sé por qué les estoy diciendo eso, pero Dios sí sabe, pues, que probablemente estén pasando por alguna situación difícil o ya la hayan pasado. Pero este grupo no solo ha sido de inglés, sino que ha sido de vivencia, ¿verdad? De aprendizajes, de paciencia, de ayuda. Y a pesar de que estamos desperdigados físicamente, porque ninguno, solo creo que José era de Santa Ana, Esteban y Candy son de San Miguel. Pero Candy, una pregunta, ¿en qué cantón es que vivís? Papalón. Valdepillo, adelantito. Por los tanques. Más atrás, por la planta solar. Ah, ok, ajá, ya. Por la cancha también, ¿verdad? Por la escuela. Sí. Sí, más o menos de dónde. Perdón, Tiche. No, tranquilo. Tranquilo. Nos metimos. Ay, mire. Nada que ver que tenía que ser Esteban, va. Yo bien inspirada, ya estuvo Esteban. No, Tiche, siga. Sorry. Sí, yo hablándole bien bonito. No, pero no sean así. Qué bárbaro, va. Tenían que ser. Somos los niños mal portados del grupo. Siempre fueron ellos. La salsa de mi esposa. Sí, no se vale. No, igual. O sea, lo último que les quería decir es que echémosle ganas. La vida no es fácil, pero es bonita, ¿verdad? Ok. Let's make a review. Vamos a estudiar de todo lo que hemos visto. Vamos a ver si se acuerdan de todo lo que hemos visto. A ver qué tal. Quiero ver, permítanme tantito. Espérame. Uy, ¿qué dice? No. No, eso. Ahorita sí. Okay. No me pasa, me quitaron la inspiración. Arra. Sí. No, pero ya los perdoné. Va. The first thing we talked about was the alphabet. Ajá. Tell me the alphabet. A. Listen. A. B, repitan ustedes ahí con el micrófono apagado, por favor, porque si no se escucha interferencia, sería A, B, acuérdense, B, por eso se llama biolabidental, porque se utilizan los labios, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, esa es otra que va con los labios. M, N, normal. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Okay? Esa es la diferencia de los sonidos. Y practíquenlo. Yo les he dicho, practíquenlo. No sé cuánto tiempo va a ser de intermedio para el otro curso, pero tienen tiempo para practicar. ¿Ok? Entonces sería A, vamos otra vez. A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. La P también es con los labios, ¿verdad? P, 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 Q, R, R es con la punta de la lengua en el cielo, en la boca. ¿Ok? Sería Q, R, S, T, U, esa sería V, W, X, Y, Z. Como abejita. Para que se les vaya quedando, quizás asocien los sonidos con ciertas cosas. Yo eso les decía. Y así traten de practicar. Traten de practicar. Ok. Para el dictado, ¿qué pueden hacer? Practicar. O sea, tranquilos. La única forma de mejorar cada skill es a través de la práctica. ¿Cómo mejorar el habla? Practice. Yes. The listening to music, listening how to other people speak, right? Pueden ver noticias en inglés con subtítulo, claro, así se empieza y así sucesivamente, ¿verdad? Pueden escuchar conversaciones y todo eso, ¿verdad? Okay. What else? We talked about prepositions. Remember the preposition we studied? In, on, under, between, next to, in front of, que eran las que vimos, ¿verdad? Behind. In front of. Behind. Ajá. Este día es repaso. Así que si no tiene micrófono abierto, usted practique, ¿ok? In. On. Under. Between. En medio. Entre, ¿verdad? Next to. Al lado o a la par. In front of. We are in front of, ¿verdad? Nosotros estamos enfrente. I am in front of Candy, Esteban, Hosman, and everybody, right? Ajá. Behind. Atrás, ¿ok? Recuerde, son preposiciones del lugar. Entonces, con esto yo puedo determinar en qué. ¿En qué posición está? Algo, alguien, ¿verdad? En ese caso puedo decir, okay, my mother is in the bedroom. Yes. Mi mamá, ¿dónde está? In the bedroom. Okay. Adentro, ¿verdad? On es sobre. Okay. The bottle of water is on the table. Yes. Todo lo que está sobre, ¿ok? Si algo está en su cama, por ejemplo, usted ha dejado su ropa en la cama, ¿cómo sería el ejemplo? My clothes is here. Perdón, Liz, hola, ¿cómo me inscribo? Perdón. ¿Me apoyan, por favor? Dice. Lucy, en ese caso, perdón, ya vamos a ver eso. Espérenme, que no sé qué hice aquí por estar traveseando. Es que escribieron al grupo y no tengo el teléfono, entonces lo hice a través de la compu. Repitiendo, para los que no estaban, creo que hay dos tipos de personas inscritas, ¿verdad? En los cursos. Está una que es a través de la empresa por medio de afiliación. Y la otra es a través de fichas. Y sí. Si no, mal no entiendo, esas son a través de becas. ¿Y qué quiere decir una beca? Que tienen que haber patrocinadores.
Yes. Para las becas. Entonces, hasta el momento están pendientes con eso. ¿Sí? Para todos aquellos que lo hacen a través de fichas, son a través de becas. Entonces, hay que esperarse un ratito. Pero incluso mañana les voy a volver a preguntar al coordinador. Espero que ya le haya pasado el enojo de ayer. Nah. Y este, ¿y cómo se llama? Y yo les hago saber a través del grupo. ¿Sí? Ok, dicho. Ok, ok. Muy bien. Va. Excelente. Candy estaba diciendo un ejemplo. A ver, Candy. La niña nueva. De verdad que sí, es niña nueva, no la había conocido yo. Tengo el pelo de Candy, guardadito se lo tenía, miren. Qué lindo. Gracias. Ya ve. Ya ve que se le ve lindo. Ok, va, Candy. Es que están pijamas. ¿Cómo? De ahí dijimos que ahora nos íbamos a poner pijama, ¿verdad? Ayer se nos olvidó ponernos de acuerdo. Ok. Ya vamos a poner que es un gorro. No tengo nada cerca aquí. Ok. Candy. My clothes. I have a dog. Is right. My clothes is. Uh-huh. On the bed. On my bed. Is on the bed, right? Excellent. What about under? Under es abajo. ¿Quiénes tienen cosas bajo la cama? Todo, ¿verdad? No me vayan a decir que no. Mira, no has visto al gato, el pobre gato hasta allá va con un montón de pelusa tirado, todo enrollado y apenas y no logra salir porque se ha enrollado en todo el pelo, en una concha que estaba tirada y todavía la pata tiene un zapato. Pobre gato. No tengo gato, solo me lo imaginé. Ok. Ok. Under. Ajá, un ejemplo. Participen, ahora es cuando. Hay que practicar. Hoy va a ser voluntario. Ajá. My shoes are under my bed. Ajá. Solo que como dijimos, ¿se acuerdan de que hablamos de los nouns? ¿Se acuerdan de eso? Y dijimos de que chooses or choose, ese era un nombre incontable, pero sí podíamos decir a pair of shoes, two pair of shoes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, corrijamos la oración entonces. Está bien, pero corrijamos ese pedacito. Dígamela ahora. My shoe. Sí. Sí, my shoe. Ajá, my shoe. My shoe is. Ajá, y sí. My shoe is under. My bed. Under my bed. El otro ni lo hay a uno. Triste. Ok. Between. Entre. Y les da risa para que se acuerdan, ¿no? El calcetín que nunca hallamos también. Por 100 pares que uno tenga es por gusto. Ajá. Teacher. Hola. Between the sword and the world. ¿Otra vez, otra vez? Between the sword and the world. Sword. Ajá, sí. Pero ¿qué es lo que está en medio de eso? Veamos ahí. Solo arreglémoslo. Maybe the knight. Uh-huh. Un caballero que está entre la espada y la pared. Divagancia. Ese vale, está bueno, te vale. Ese es Spanish, right? Eso no existe, pero aquí se vale, ok. Por eso, es de las clásicas. Está bueno, Carlito. Me llega porque hoy anda activado. Ok. Siempre ando. Lo que pasa es que mi trabajo es
súper difícil. Sí, yo sé, cansado. Muy mental. ¿Y si renunciamos todos y nos hacemos mochileros mejor? Sin pista. De ride, ¿verdad? Mejor comer. Viajando de ride. Puesto que viven y comen mejor que uno, quizá. Al rato. Con rasta, yo en todo. No vaya a ser que ustedes hayan andado así, no digo nada. Al rato. Ay, vean, pues. Un tour por todo El Salvador, ¿verdad? Ok. Mm. Next to. Next to es al lado o a la par, ajá. The police next to a bank. Entonces sería, Lorenita, the police station, ¿ok? Estamos hablando de la estación de policía, ¿verdad? Entonces es the police station is next to bank. Next to the bank, excellent. Next to the bank. Next to the bank, ajá. In front of, in front, right? Ajá, ¿alguien que me dé un ejemplo? The church is in front of the park. The church is. Yes, the church is. In front of the park, right? Excellent. Behind. Behind, atrás. The pet shop is behind the bank of the bank. Yeah, right there. Yes, excellent. Otro. No vayan a pensar que estoy tomando nada de rara, ¿va? El licuado de papa, la teacher y su gastrito. Transpiro, papa. Ok. Behind, right? Is it clear that? ¿Está claro esto? Yeah. Ok, dijimos in. In. Adentro, on, sobre, under, abajo, between, entre o en medio, ¿verdad? Next to, al lado o a la par. In front of, enfrente, de, ¿verdad? Behind, atrás. Excellent. ¿Qué más estudiamos? A ver. Bird to be. The bird to be, right? ¿Y qué significa bird to be? ¿Qué dijimos? Ser o estar. Ser o estar. Ser o estar, right? Ser o estar. Ajá. And the structure, if I want to make a positive statement, ¿cuál es? Si yo quiero hacer un positive or affirmative statement. Subject plus, uy. Plus verb. Bear to be, right? Complement. Plus complement. Ajá. Y hasta ahí, ¿verdad? Ajá. Tell me an example. I am happy. I am happy, right? You are beautiful. You are beautiful. Esa la vamos a cantar ahora a Candy. Ajá. ¿Cuál es? ¿Otros más? We are students. We are students. Solo students. Students. Acuérdese que los article a y an son para singular. Cuando tenemos el noun,
En plural, no necesitamos los artículos a y aren't. A menos que fuera a student. Y ahí sí sería, I am a student, porque solo es una persona. O he is a student. Ajá. ¿Otros más? He is a mechanic. He is a mechanic, right? Participen ustedes libremente. O yo no les voy a exigir ni les voy a decir participe usted tal persona. No. She is a nurse. Ya le voy a hacer el de doctor. He is a doctor. He is a doctor. ¿Cómo era el otro? He is at work. He is at work, right? Uno más. They are my friend. They are my friend, right? My friend. Porque estamos hablando de ellos, ¿verdad? Entonces es plural. My friend. What about negative statements? Statements. Subject. Subject plus verb to be. Verb to be. Verb to be. Plus not. Not. Complement. Plus complement. Excellent. Tell me examples. She is not a lawyer. She is not a lawyer. Lawyer. Yes? He is not a player. He is not a player, right? I am not angry. I am not angry, ¿verdad? I am not tall. I am not tall, right? ¿Cuánto mide, Candy? Creo que como unos 50. No, 60. Estoy en la altura promedio, supuestamente, pero... Hombre, esta promedia, no, unos 60, no. No es como que voy a acercándome. ¿Cómo? Comparada con mi mamá, mi hermana, sí me siento pequeña. ¿Y ellas cuánto miden? Creo que como unos 70 mide mi hermana. Sí, es grande. Yo mido unos 68. Casi. Ella mide unos 70 ya. Y cada vez la veo más grande. A ver. O sea que está todavía en crecimiento. Pues, le falta todavía. Pórtese bien, Can. Qué triste me acaban de hacer sentir. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hablando de pequeñas, nombre pequeña soy yo, 1.50. Las personas pequeñitas son bien bonitas. Yo mido 1.43. Ah. Sí. Ya no me siento menos? Triste. ¿Quién da más? ¿Quién mide? ¿Quién mide 1.43 ahorita? Luz. Si mi hijo aquí me queda y tiene 7 años. ¡Lucita! ¡Por tremenda va Lucita! No, pero ya tengo 30 años, sí que... ¡Por tremenda le digo! ¿Eh? Ya no creció. Ya no creció. Así que no se sientan mal. No se sientan. Ya ve, Candy, ya ve. ¡Bárbaro! Cambie, hija, cambie. Ok. Dos más. We are not teachers. We are not teachers. Uh-huh.
She is not my friend. He is not my friend. ¿Qué le hicieron, hijo? No, solo la oración. Yo durmiendo estoy. Okay. What about con? Yes or no. Yes, no questions. Structure? Where to be? Where to be? Plus. Plus subject. Subject. Plus complement. Plus. Plus. Ay. Ay, Dios santo. Ajá. Examples. Are you a student? ¿Cómo? Are you a student? Are you student? Mm-hmm. Is he a new? ¿Cómo? Is he a new? Is she nurse? ¿Sí? Ajá. Is she your mother? Is she your mother? Ajá. Is it your... Go on. Is he qué? Is he? Is he handsome? Of course. Like, of course. Is it your cat? It's your cat. Uh-huh. Your cat. Are they eating? Are they? CNG is the friend. Ya acuérdese que ese es el tema que vimos. Present. Present continuous. Y aquí estamos hablando. Normal, right? Verb to be. O sea, sin. Are they family? Are they family? Está bien, solo que eso es más español, como quien dice, son ellos familia, sí, pero mejor lo ponemos así. Are they relatives? Familiares, ¿sí? Eso significa familiares. Are they relatives? Que se escucha mejor. What about WH questions? WH word. The WH word. Mm-hmm. Plus. Verb to be. Plus. Subject. Plus. Complement. Complement. Plus question mark. Okay. Uh-huh. Tell me an example. What is your favorite food? Uy. What is your favorite food? Uh-huh. ¿Cuál es su comida favorita? What do you know? What time is it? Ignoring me. Ya espérense, ya van a las 9.
Aquí me están haciendo ojitos que por qué dije, is he handsome? A su esposo le estaba diciendo, va. Menos mal que no dijo nombre, ¿verdad? No, mire que no sean inseguros, hijos, también. Es que esa inseguridad, fíjese. ¿Verdad que sí? Vamos otro tema. Cuando nos volvamos a encontrar. Sí, no es el que regañen a Eduardo. ¿Cómo? No es el que regañen a Eduardo. Si estamos hablando de temas distintos. Eduardo, a Esteban. Y ya van conmigo otra vez. No, no, es que lo que pasa es que él dijo Eduardo y aquí no hay nadie que se llame Eduardo. Y alguien con él, Esteban. Y el que más participa también es Esteban, así es que le tocó. No, si yo no sé si todos se dieron cuenta que yo hasta tocando un violín estaba y él, y le, mírele, perdón, me dijo, bien así va. ¿Y de dónde sos? Le dice a Candy. No, oh, hijo, no se hace. Barba. Ay, disculpe, señora, que le entiendo. Si me escucha. La señora no la oye, solo Esteban. No, no, sabe que se escucha, porque nosotros, no, mientas, ese lo tiene solo para que no digan que es. No, mentira. Mentira, él nos escucha, yo sé que nos escucha. Señora, hola, hola, hola. Levántenos la mano. Quiero ver, what time is it? ¿Otro ejemplo? Uh-huh. Where are you from? Where are you from? Excellent. Uh-huh. Who old are you? ¿Cómo? Who old, ajá. How old sería. How old are you? You. Excellent. Uh-huh. Who is el... ¿Cómo? What is... Oh, ¿qué es? Hello. Hola, hola, sí le escucho, pero no sé qué le pasó ahí. What is your favorite color? What is your favorite color, right? Bueno, y Fabio no se conectó, ¿verdad? Ni ayer ni ahora. Ayer que no fue que dijo que, te, que el nombre de él estaba mal. Sí, ayer fue, pero ya no se conectó. Es que como él siempre sale con sus ocurrencias, por eso me... Ajá. What is your favorite? Como dicen, lo usan a uno para el certificado y ya ni se conectan después. Arr. Nada, mis, aquí estamos, mis. No, teacher, pero hablando así en serio, yo a la plataforma no la entendí mucho, la entendí más a lo que usted explicó, porque al final eso lo iba respondiendo como por eliminación. Ajá, sí, tiene razón Esteban, aunque se ríe. Creo que es el último curso que me van a dar a mí. No, 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 teacher. Te dejamos de entrar. Y todo por Esteban. Ay, no. Ya le va a regañar a la señora, Esteban. Fíjese que nos va a tener que enseñar a su señora, que es que la queremos conocer, de verdad. No, ya, se fue a dormir, ya se fue a dormir, creo. No voy a hablar, no voy a hablar. ¿Por qué no habla, pues, Esteban? Hasta rojo está, mire. Perdón, Esteban, qué bárbaro. ¿Se acuerdan de la teacher Ana? Ya dicen que ya no está en inglés corporativo. Ay, no. ¿Y por qué? Ay, que un muchacho dijo que por gusto la plataforma.
No, pero recalqué, o sea, a usted sí le entendí a la plataforma Casino, no sé. No, la verdad no, que pero o sea, sí, usted se refuerzan las dos cosas. Ya sin, vea, sin, sí, la, mira, sin el apoyo, mal. Sin el apoyo de la profesora, o sea, se hace. Correcto. Sí, ya ve. Exacto. Uh-huh. No lo hubiéramos. Sabia, cabal, no lo hubiéramos podido hacer. Exacto. Así es que no se preocupe, usted tiene que guardar nuestros números de teléfono. Si son un complemento, las dos cosas. Le consiguen un trabajo que se preocupa, ve. Sí. Va. Sería el otro mes en San Miguel con mi familia. Yes. No, pero usted da clase en el día. No, yo soy auxiliar administrativo. Hola, mi amor. Yo soy auxiliar administrativo en el día. En la noche soy maestra. No, o sea, en verdad, ya para sincerarme, ¿verdad? Yo soy licenciada en educación con opción inglés. O sea, sí, soy de profesión, sí, ¿verdad? Pero, o sea, en funciones de auxiliar administrativo, ¿verdad? Porque tenemos lastimosamente las oportunidades de trabajo en muchas veces en el área que uno ha estudiado son bien mínimas. Ah, pregúnteme a mí. Ajá, entonces, es lo que hay. Es lo que hay, cabrón. O sea, me gusta porque por lo menos yo trabajo, no les voy a decir dónde trabajo porque me van a odiar, ¿verdad? Bueno, que no son de aquí, ¿verdad? Trabajo en la alcaldía de Santa Ana. Pero yo soy de las amables. No. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Ya solita se echó. Pero no es de las que no hacen nada, ¿verdad? Las que siguen tan activas ahí. Tan odioso. No. Tomando café. No. Cajón correcto. Con el teléfono. Lo que pasa es que yo soy que contrato. No digan que con el teléfono porque si no, no les contesto. No, el detalle es que por lo menos yo no somos compañeros, teacher. Usted es en la alcaldía también. Ay, ya decía yo. ¿Cómo que de la alcaldía este muchacho? Dije yo. Un chinchero. Cabal, pleitisto. No. Ya vino. Hola, teacher, ya vino por quinto grado. Sindicato, No, ya no vamos a la. No, tranquilo, eso no, solo comentarle, ¿verdad? Yo soy auxiliar administrativo y también tengo experiencia en dar clases, ¿verdad? He trabajado, pero no de lleno en dar clases, sino que fines de semana, hoy estoy con inglés corporativo, INSAFOR, por una hora en las noches. Pero lo que me apasiona es dar clases. Me gusta. Lastimosamente, es muy mal pagado. Y no quiere decir como auxiliar sea excelente pago, ¿verdad? Pero es un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, tristemente, ese es nuestro país, ¿verdad? Y quizás no nuestro país, sino que muchos países, ¿verdad? Que la educación no mucho, ¿verdad? Las instituciones cobran un montón, pero los maestros. Incluso aquí, por lo menos, hay algunos colegios que pagan $150 al mes. $200 al mes. ¿Qué va a hacer con eso? Así hay aquí también. 150 pagan colegio privado. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Y qué? O sea, por eso a mí me encanta. Yo le digo, o sea, siento que el tiempo pasa rápido. Me encanta. Yo siento que me gusta, o sea, me gusta. Y en la alcaldía me ven amargada porque no me gusta. No, todos se lo juro que soy de las excepciones. Yo así como soy aquí, soy en todos lados. Yo eso sí tengo. Vamos a ir a buscar a ver si es cierto. Ya les voy a decir dónde estoy. Lleguen así de incógnito. En la segunda planta está. ¿Ah? En la segunda planta está, ¿verdad? En la primera. Ya me va a ir a buquebar. I live in Santa Ana for 1 month, teacher. ¿En serio? Where? It's very nice. Sí, Santa Ana es chulo. Lástima que mucho carro allá.
Ajá. ¿Por dónde vivió? Por este, como yo casi no salía, de, estaba pero, ahí donde mi. Pero estaba, no sé si era la Avenida Independencia o Colonia, ahí por la Colonia Curi, no sé. Pero era, es bajando así recto, estaba el ¿cómo se llama? El Bautista. No, donde así caminando recto, recto, estaba la reclusorio, ¿cómo bien? El centro penal. El cuartel. Cuartelero. El ex cuartel. Ya no es cuartel. Avenida Independencia llamaba ahí. Es que la única independencia, creo que un cuartel, pero sí creo que hay o habían presos ahí, no sé. Sí, sí, creo que tenían ahí, y este, ahí cerca estaba el juzgado, estaba la iglesia, la alcaldía, todo ahí. Ah, pues sí. Ah, fue por el ex cuartel, ¿eh? Ok. Tenemos la WH question. Tenemos verb to be, ¿verdad? Ahora, recuerden que vimos también nouns. Yes. ¿Y qué es un noun? ¿Un adjective? No. Adjective es otra cosa. Adjective. No. Un noun es un sustituye, noun. Sustituye el nombre o un objeto. Exacto. No es que sustituya, sino que un nombre puede ser un objeto, puede ser el nombre de una persona, puede ser incluso una persona, es un noun. ¿Cómo? Si nosotros decimos he, si nosotros decimos Marta, Alejandro, Sofía, Susana, that is a noun. Acuérdense de eso, ¿sí? Y un nombre puede ser un sujeto. Ahí sí, un nombre puede ser un sujeto. Y ahora sí, ¿qué son los adjetivos? Es que modifican al nombre. Modifican al nombre, son características, cualidades, ¿se acuerdan de eso? También pueden servir para describir a un sujeto. Exacto, o sea, es aquello que me brinda más información sobre el sujeto o sobre el nombre. Y acuérdense que van ¿a dónde? Antes del nombre. Sujeto. Solo van antes del nombre. Sujeto es otra cosa. El sujeto es de quien yo hablo, pero el nombre en sí, es table, todo eso, ¿verdad? Acuérdese que va antes del nombre, pero si utilizamos verb to be, va después del verb to be, siempre modificando el sujeto. Por ejemplo, she is beautiful, decíamos ahí, ¿verdad? En ese caso, she es el sujeto. Is verb to be, pero pretty está actuando como adjective, ¿vale? Siempre, aunque vaya después del verbo, siempre está modificando el qué, el noun, el nombre. ¿Qué más vimos? The numbers. Yes, numbers, right? The 1, 2, 3, 4, 5. Y así, ¿verdad? Hasta el infinito. ¿Qué más vimos? El ING. The ING. ¿Cómo se llama el ING? Present. Present continuous, right? Or present progressive, que es lo mismo. ¿Y cuál es la estructura?
Such a plus verb to be. Plus. Plus. Verb. And she. Plus complement. Excellent. You see? Subject plus verb to be plus verb in ing plus complement. Tell me an example. She is running or reading. No sé cómo escribe. Running. Or reading. Book. She is reading a book, right? She is reading a book. He is watching TV. He is watching TV. ¿Y cuándo utilizamos? We are recibir es recibiendo una clase. Taking all the class. We are taking classes, right? Right now. Acuérdense que el presente progresivo los utilizamos para algo que está ocurriendo ahorita. Ahorita mismo, We are taking classes. When? Class. Right now. Ahorita. O sea, en este momento. ¿Cuándo más utilizamos el presente? Algo que ya va a ser pronto. Algo que va a ser pronto. Incluso puede ser tomorrow, puede ser next week. El weekend. Ahí. El weekend también. Acordémonos de eso. ¿Qué más vimos? The clothes. ¿Cómo? Clothes. Right. ¿Qué más? The season. The seasons, right? The seasons of the year. Winter. Nosotros tenemos the dos. Spring. ¿Cuáles son las dos seasons? Oh. Summer. Summer and? Winter. Winter. Winter, right? Nosotros tenemos así, winter, summer, winter, ni sabemos en cuál estamos ya. ¿De qué también vimos? Los posesivos. Vimos possessive, right? Díganme los possessive pronouns. My. Mine, your hair, his, our, theirs. And what about the possessive adjectives? Mine, yours, ours, theirs, hers, ours. His. And it's, right? Excellent. You see? ¿Qué más vimos? El tiempo. Clock. Time, right? We use the verb to be when we want to talk about that time. For example, what time is it? Right now. 8:56. O'clock. Díganme las dos formas. 8:56 or it's 8:49 and it's 8:56. Esas son las dos formas, ¿ok? Para decir tú. Para decir past, también podemos decir after, ¿ok? ¿Se acuerdan? Yes. Ok.
What else? Creo que eso era lo más así que vimos, ¿verdad? Yes, the WH question with the present continuous. The present continuous, that is the same structure, right? Remember. Para también hacer una oración, hola. También vimos las prepositions. Prepositions. Fabio, ¿eh? ¿Verdad? El mismo. Por impuntual, Fabio, ya las vimos, miren. Perdón. Es que todo lo importante llega tarde, teacher. Ay, por Dios. Y preguntamos por usted. Sí, ahí me contó un pajarito. Qué bárbaro. Y iba a ser una broma, pero mejor me cae. Fabio le avisa, ya vimos. In, on, under, between, next to, in front of, and behind. Esos son solo algunos. Okay, guys. Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Empezamos 30 y quedamos 20, ¿bien? Bueno. ¿Pero cuántos pasamos? Todos, ¿verdad? Todos terminaron plataforma los que están aquí. Sí. No, ok. Ok, let's see. Do you have any questions so far? No questions, teacher. ¿Y pretensión salarial quieren saber? ¿Me van a contratar? ¿Tienen alguna empresa por ahí? ¿Online? Mentira. No, ustedes en los trabajos. En alcaldía. Y ya les dije dónde trabajo, hijo, por Dios. Ay, no. Sí, ya necesito un tercer trabajo, ¿ya? Para la leche. No me acuerdo. Espere cuando le pidan que le lleven al súper, le pidan churros, galletas, que juguetes. Y ya va al súper. Que PlayStation. No le pide. De repente lo echa a la canasta. Y ni mi cuenta me doy. Ay, pero eso no va a cambiar. Nunca. Entre más grandes, más cosas. No, o sea, ahorita ya sé yo que quizás es la etapa más fácil porque después viene el kinder, uniformes, libros. Y yo confié, y yo contenta que me iba a comprar ropa tal vez este año vení. ¿Del aguinaldo? Ay, Dios mío. ¿Del aguinaldo la matrícula voy a pagar? Y no sé quién civil para Estados Unidos de ustedes, ahí me mandan algo. Por lo menos ya sabe que a la alcaldía lo manden. Ah, no, pues sí, si no les doy mi dirección. Talla 9, tenis 8, sandalias 7 y medio. Si es grande, soy M. Normal, vea, una talla M normal. ¿Qué más? Cartera, los colores me gustan, agua. Colores pastel es mi favorito, ¿ok? Anoten bien ahí. Y como dice, va, inbox la dirección, si me va a mandar algo. Okay. No, guys, en serio, gracias por hacerme pasar 16 horas amenas, gracias. O sea, porque, ¿cómo les digo? Estuve enferma, quizás en un 99, por no decir el 100% de las clases. Y creo de que han sido de los ángeles que Dios ha mandado a mi vida, porque es una hora que ni la siento y me llena mucho. O sea, creo que me apasiona dar clases, me apasiona conocer gente linda como ustedes. Gracias. O sea, no tengo cómo decirles que gracias por todo. Que Diosito los bendiga, cuídense mucho.
No dejen de soñar, no dejen de aprender, aunque la gente se burle, aunque les digan que están viejos, aunque les digan que por gusto, que no les entra. Solo son comentarios. Así de sencillo. Solo son comentarios. Y nosotros permitimos y los dejamos entrar y hagan daño a nuestro corazón. Así que, ni modo. Sí estamos viejos, sí estamos feos, sí estamos gordos, ok, ¿verdad? Hay que rebajar porque la gordura es mala, se lo digo yo por experiencia, ok, hay que rebajar. Ahí vamos poco a poco, ¿sí? Y se lo digo en serio. Hay cosas que sí hay que mejorar. Ay, pero, ay, que aquí soy moreno, ay, que mido uno no sé cuánto. O sea, y así somos lindos, así somos bonitos. O sea, cada quien tiene su gracia, su especialidad. Aún la gente que sale con sus cosas en clase, que lo hacen sentir mal a uno, no lo dejen terminar. Entonces sí, o sea, ánimo, échenle ganas y a darles con todo. Ya les dije, si están de la mano de Dios, todo es para bien. Quiero verlos a todos, quiero conocerlos. Estén como estén. Y tomémonos una foto. ¡Ay, Nadia! ¡Mucho gusto! Se queda la última clase. Sí, tomémonos los últimos minutos. Sí, esos colochos de Candy niña tienen que... No, hay que tomar fotos. Vanesita, poquito arriba. Esa Vanesita. Iris. Fabio, quiero conocer al famoso Fabio. Quiero ver. Sí, el que peleaba. ¿A dónde nos vamos a reunir? Pues dice Wilmer. ¡Ay, Dios, Wilmer! Ay, Fabio. No vi a Fabio. Era el tremendo de las clases, vaya, yo sé. Y en todas partes. Justo. Ah, en todas partes. Fabio. Ah. Vamos, Fabio. Éramos los que callábamos a todos los que ponían. Ay, sí, qué fatal. Son tremendos estos niños. Sí, tremendos, todos ustedes. Jenny, me falta Ingrid, Iris, Gerardito. Así tal cual están, así son bonitos. Es que están lavando los trastes, teacher. Sí, que es el que se pone a lavar los trastes, no sean así. Ay, Ernesto, Periquito. Hola, Periquito. Ya vio, me va esperando que me dé el perico. Hola, teacher. Ya le voy a contestar. Chaval, solo que no es una mala palabra que nos van a censurar el video. No habla todavía, comienza. ¡Hurra! Ok, Iris, mucho gusto. Jenny, no se pudo conectar la cámara. Ingrid, tampoco. Gerardo. Todos bonitos, guapos. Tomen una foto, pues. Un screenshot. ¿Quién la va a tomar? Ah, yo no sé, pero usted. Usted está desde su compu. No vaya a ser que saque la clase, no. Ustedes háganlo y me la mandan. ¿Quién está en computadora? Que en compu bien se puede. Porque pero tiene que ser usted, porque a usted le aparecen todas las imágenes. No, exacto. No, así me ha tomado con la... Sí. O en teléfono el screenshot y la corta. No se puede, hombre. Teacher. No se puede, tiene que ser usted, porque a usted le sale todas las pantallas. Ajá, y usted es la administradora. Usted es la administradora. Ajá. Sí, me he tomado todo. Qué mentiroso, dígale. Ay, sí. ¿Y dónde le doy? Ya trabó la computadora. ¿Cabal? No sé si ahí es F10 donde dice Imprint Paint. Sí. No. Están tengo las numéricas de arriba, F1, F2, F3, F4. Las 12 tocan, Esteban. Es no, que solamente... el F10 me aparece el volumen a mí. Solo Imperfect. Busque la que dice Imperfect. Bueno, te probé de inglés. Espérenme, mi esposo lo va a preguntar. No escuchamos. Lo queremos ver. Si sale su esposo ahí, que salga
La esposa también de Esteban. Ah, se la está desquitando como su esposo ya salió la última vez, ¿verdad? Cierto. Ah, no, fue el primero. ¿Quién va a poner, quién va a tomar la foto, papiches? Yo no puedo. Yo también estoy en el teléfono. Estoy despeinado. Miren, yo entré tarde. Ahí está mi esposa, va ahí su esposa. Ya sale en la cabeza. Ay, baby. Y aquí está mi, mi muñeca, toda llena de frijoles, pero lo quiero decir. Hola, Silvia. Hola. Hello, decirles en inglés, háblales. Hello. Hello, princess. Ay, decirles. Bye. Besos. Ah, qué linda. Ah, ya nos vamos, igual ya nos vamos. Vamos a tomar otra foto, vamos a ver. ¿Tú heredas este con este? Ahí está, sonría. Ok, guys. Nice to meet you. God bless you. Gracias. Gracias. Gusto. Un placer. Haberlos conocido. Bye, hijo de Lucita. Bye. Gracias. Un gusto. Y si nos ayudan a que se nos pasen el dato de la ficha, los que nos inscribimos con ficha, por favor. Sí, con gusto. Ya voy a averiguar. Gracias. Buenas gracias. Noches. Bye. Buenas noches. Bye a todos. Bye. Que descansen. Un placer. Dios los bendiga. Un gusto. Bendiciones a todos. Gusto, chicos. Gracias por todo. Gracias. Dios los bendiga. Amén. Igual a usted. Gracias, teacher. Que Dios la bendiga. Amén. Igual a ustedes. Bendiciones. Adiós.